Y por aquí estoy preparando el desayuno de los peques que no sabían qué desayunar. Y digo, mira, guapo, apetece una tortilla francesa, zumo de naranja y nada. Ya me ha roto un vaso, ya ha roto un vaso. Alajar, no, mira, mira dónde llegan los cristales. Mira. Y tú descalza. Mira, ¿dónde tiene la zapatilla esta en casa? Pues no se las pone. ¡Hala! Es que esto es un problema. Y aquí estoy, tal y como me he levantado, sin más me he echado un poco de agua para despegar los ojos que estaban totalmente, bueno, totalmente no, que estaban un poco cerrados de haber dormido. Y me he ido corriendo a la cocina, tal y como hice el domingo pasado. O sea, los domingos es levantarme e ir flechada a la cocina para preparar cositas, para, bueno, pues para llevarme allí a Rabat. A ver, que esto que estoy haciendo lo podría hacer allí, ¿no? Que tengo a Leila mirándome fijamente. Lo podría hacer allí. ¿Quieres ayudarme, Leila? Sí. Pues venga, vente. Y... Pero, ¿qué pasa? No sé, yo entiendo mi horno. Pues ven, yo te la doy y tú la vas poniendo. Entiendo mi horno, tengo aquí mi batidora de esta que es para amasar, tengo mis cosas, un molde para hacer magdalena. Como que no me voy a llevar a Tetuán todo eso, ay, a Tetuán, a Rabat todo eso. Vi allí, cerca de casa, bueno, cerca, al ladito prácticamente, unas calles más para atrás, una tienda que venden para hacer moldes, ¿no? Que venden moldes de bizcochos, de galletas, de magdalenas, de dulces. A mí me gusta que te magdalena. ¿Sí? ¿Te Sí. gustan las magdalenas? Es que no la estáis viendo. Porque es que el trípode me lo dejé en escuchar ya. Allá que salí yo grabé, pues me dejé el trípode ahí. Venga, otra magdalena for you. Otro papelito for you. For you. For you. Creo que aquí hay doble. Hay que tener cuidado. Venga. Ahora tengo un trabajo para ti. Vamos a contar cuántos papelitos de magdalena hemos puesto. A ver si eres capaz. Venga. Empezamos por aquí, venga. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿Te ha saltado una? Siete. siete, Ocho. ocho, nueve, 10, 11, 12, 12. 12. 12 doce, magdalenas tienen que tres, salir aquí. Si hay 12 papelitos, saldrán 12. magdalenas. 12 magdalenas. Pues nada, es que se me ha antojado hoy la magdalena, porque a mí ya mañana me toca volver a ayunar. Y nada, ahora tengo de hecho aquí mi cafelito, que todavía no me lo he tomado, porque yo hasta creo yo que mañana voy a ayunar. ¿Qué pasa? El problema de la menstruación, de la regla, que a todas las mujeres nos pasa, hablando ya entre tú y yo, que solo somos tú y yo. ¿Qué pasa? Que parece ser que se te ha ido y luego manchas. ¿Y qué pasa si yo mañana me pongo a ayunar y mancho? Que pierdo otra vez el día de ayuno. Entonces hay que asegurarse muy bien antes de, pues de volver a ayunar. Y nada, vamos a sacar que tengo la masa de las magdalenas en el frigorífico y voy a ponerla. Pero eso no es, eso es harina. No, el helva, ay, que se me Pero escucha. más nicho del helwa. Tú ni se mida. Bueno, si helva, no, tú no, si helva, si helva. No, si el cristal, si el pan de vid. Harina, tengo tres paquetes de harina. No se han tirado. En fin, que quería hacer pagarés, que son los crepes de mil agujeros, y ayer compré un paquete en el supermercado, pero lo he abierto ahora y tiene como las maripositas estas, los bichillos estos que salen en la harina y en todas esas cosas, que sí, la ira. Entonces, nada, pues he tenido que tirarlo. Y le he dicho, como ha ido a tirar la basura, digo, va y me trae un paquete. Y me ha traído harina. Ahora nuestras super magdalenas van al horno. Hola, soy el Ismael. Soy el Ismael. Estudio. Las Sí. cartas de Pokémon. ¿Qué? Estudia las cartas de Pokémon. Sí, eso lo van a hacer ellos. Claro. Las cartas de Pokémon. Hay una.
Y por aquí me he puesto a hacer la masa para hacer los crepes de los 1000 agujeros. Lo dejo repasar casi siempre unos 10 o 15 minutos que repose la masa y ya si cojo la sartén. Por aquí tengo esto prácticamente recogido, he lavado cosa a mano, he recogido la vajilla, he puesto otra la vajilla y la isla la ayudante. Y más le encanta hablar solo, está ahí hablando solo. Y las magdalenas, me falta recoger la mesa, es cierto. Las magdalenas le vamos a dar calor por arriba y por abajo porque si no, no se van a hacer. Mirad cómo van. Huele la cocina, vamos, a pastelería. Y no es por echarme flores, ¿eh? Que huele súper bien. ¿Cómo huele, chicos? Bien. ¿Huele bien? You told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far is shaking for my own. You say just keep holding on. If you're about to break, oh, 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 I'll always be your captain. From our failures we have grown. You say just keep holding on. If you're about to break, oh, 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 I'll always be your captain. I'll be your captain. I'll always be your captain. Y ya lo digo, mami. Leila. 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 Dile adiós, mami. Dile adiós. Adiós. Ven. Ismael. Ismael. Adiós. Y ya está. Ya acaba una semana más. Ya veis, el tiempo va súper, súper rápido. Casi ni te da tiempo a saborear el fin de semana con los peques. Ni ellos conmigo, ni yo de ellos. Pero bueno, no voy a llorar, ¿eh? Voy a intentar no llorar. Pero es que, de verdad, se hace muy difícil. Y ahora con Ramadán quizás lo noto más porque, no sé, últimamente me noto las hormonas súper revolucionadas. Me noto en un vaivén de sentimientos, esa va a ser frase típica mía, pero es la realidad. Me encuentro, pues eso, hay días boom, otro día boom, y en el mismo día a veces cambio hasta de carácter, medio bipolar. Y bueno, me he hecho una analítica ahí en Rabat del tiroides y me ha salido mal. Mal en el sentido, bueno, tengo anemia y el tiroides está ahora mismo, por así decirlo, como en un brote de hipertiroidismo, donde la hormona del tiroides está muy, muy subida. Entonces, bueno, la última analítica estaba en un tiroides subagudo, subclínico, y no estaba tan mal. Y nada más que tomaba media pastilla día alterno. Ahora el médico me ha mandado pastilla diaria porque estoy en el límite ahora mismo y me encuentro bastante mal. Me dan pues muchas taquicardias, cansancio más todavía del que tenía antes, pérdida de peso. No sé lo que pesaré ahora porque no me he pesado, pero yo me veo más delgada, sobre todo mirar la cara, no sé, me la noto más chupada incluso. Y aquí en el cuello me noto hasta como el tiroide inflamado. Y yo, como me desanimo fácilmente, intento ser positiva, fuerte, pero es que me termina dando el bajón, no sé. Y bueno, ya os contaré más adelante qué es lo que tengo que hacer. Pero ya el tiroides mío ya no tiene muy buen pronóstico y parece ser que lo único que me queda ahora mismo es la operación. Entonces, nada, a esperar un poquito más, me ha dicho, a finales de abril y ya me dirán qué es lo que vamos a hacer.
ya los niños se han quedado allí con mi cuñada, con mi sobrina, y ya luego por la tarde, cuando mi marido venga de Tánger, pues irá por ellos y ya se irán a casa de mi suegra como toda la semana. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes. Los domingos se quedan un ratito ahí, un par de horas jugando con mi sobrina, que le encanta a ellos y a ella jugar. Y aquí ha ido mi marido a comprar un poquito de dulces para llevarme a Rabat. Porque es que yo llego a las 5:30, inshallah, si Dios quiere. Y mientras que cojo taxi y tal, llegaré a las 6:15 a esa hora. Mientras que subo maleta y tal, no voy a encontrar nada para comer. Hoy no estoy ayunando, ya lo sabéis. Pero mañana seguramente, porque ahora mismo ya no estoy manchando, seguramente tengo que ayunar. Entonces tengo que intentar comer no una gran cantidad, que es lo que la gente se cree, que muchas veces en Ramadán tenemos que comer en exceso, y en verdad eso no es un ayuno. Pero bueno, comer un poquito para mañana poder echar el día, que si no me muero en el cole. Y nada, se ve que hay gente comprando porque está tardando bastante en salir. Tenemos el tiempo súper, súper justo. Tengo el tren a las 4, son las 3:25. Y estoy un poco atacada por perder. Me creo que voy a perder el tren. Hay que salir con tiempo, pero no es cuestión de levantarse antes o después. Yo no puedo comer, bueno, yo hoy porque estoy comiendo, pero los niños no pueden comer a las 12 de la mañana si han desayunado a las 10. La comida no te entra. Entonces, bueno, más no se puede hacer. Ahora mismo está la situación que tenemos y hasta que termine el curso va a ser esto. La túnica de ir y venir e intentándolo llevarlo de la mejor manera. Así que nada, ya os contaré cuando llegue allí a mi casa Rabat cómo estoy y más cositas. Y ya he soltado las cosas y corriendo cogí una bolsa y voy a ir a comprar a ver si encuentro la frutería abierta, porque es que no hay nada en casa. Y mañana es peor, mañana más cansancio, entonces voy a aprovechar. Falta en teoría 1:15 para que suene el magre y bueno, a ver si tengo suerte. Y si no, pues iré al supermercado que está aquí al lado y buscaré ahí a ver si encuentro fruta y verdura. Que quiero hacerme una sopa también para tener hecha para mañana, porque mañana, entre que salgo del trabajo y demás, pues salgo más cansada que hoy. Y si mira, puedo dejar ya hecha, pues eso, que me encuentro de cara mañana. Por ahí está la gente comprando. Y a ver, parece que está cerrado. Sí, está cerrada la frutería donde siempre compro. Pues nada, me toca ir al supermercado, que ahí siempre tienen fruta y verdura, y comprarlo ahí. Y ya, alhamdulillah, estoy en casa, las 6:20, pero me alegro de haber ido a comprar, porque ya os digo que si no mañana es peor. Los lunes ya sabes que son un poquito cuesta arriba para todos, y digo, mira, ahora que he comido, que tampoco he comido mucho en Tetuán, no os creáis, porque no me entraba, no tenía ganas de comer y me daba como ganas de vomitar cuando quería comer, me daba náusea y no he comido prácticamente nada. Un trocito chiquitito de filete de pez espada y de verdad no exagero, 10 cucharadas de arroz blanco, ya está. Y un vaso de limón frío, que eso sí me ha entrado bien, pero por lo demás no tenía ganas de comer. Y tampoco desayuno prácticamente nada, desayuno un cuarto de pan con zumo de naranja y un café con leche y ya está. Eso es lo que he tomado yo. Y mira, sobre todo yo me noto pérdida de peso de aquí, porque yo suelo tener bastantes muslos. Y mira, el pantalón. Llevo cinturón y es que me baila. Noto yo cómo se me cae. Y las camisas, incluso, a ver, esta camisa es ancha, pero es del año pasado. Y el año pasado me he visto en fotos y me quedaba muchísimo más rellena la camisa. Pero bueno, no sé. A ver, mañana me pesaré a ver lo que peso. La última vez que me pesé estaba en 55,5. Y mido 1,57. Ahora yo no sé lo que pesaré, pero ya os digo que esta es una talla 38 y me quedaba grande antes, porque yo necesito una talla 36, o esta es una 36, no lo sé, yo uso una 36,
pero aún tengo pantalones de cuando estaba un poquito más gordita y, bueno, gordita, que yo nunca he estado gordita exceptuando los embarazos, pero bueno, yo me entiendo. Y es que me noto eso, más delgada, y ya más, no el peso, sino el cansancio, que me duelen los brazos, todo. Una auténtica chatarra, y cada día más, o sea, me van a dar premio a la youtuber maquejica, ¿sí o no? Yo creo que sí, no me digáis que no. Y nada, me voy a poner corriendo. Me voy a poner corriendo a colocar la compra, que tengo faena por la casa, lo tengo todo, manga por hombro, pero absolutamente todo. Porque el viernes ya viste cómo fue todo, un poco caótico. He abierto un poco ahí para que se ventile y voy a abrir mi dormitorio igual para que entre aire, porque está todo cerrado desde el viernes, es mucho. Colocas compra, voy a poner una olla con la sopa y me prepararé un batido. He comprado varias cositas, he comprado fresas, frutos rojos, plátanos, una piña, pero la piña la he dejado en el Carrefour. En el Carrefour, cuando he visto 44 dirhams por la piña, he dicho 4,40 € una piña, muy caro. Me acuerdo yo la semana pasada que compré bastantes cosas, entre ellas una piña, aquí en la frutería de aquí arriba, la que estaba cerrada, y me costó todo 6,70, o sea, nada que ver. Y ahora una piña solo 4,40 €, digo, que va. He comprado bastantes cositas, me he gastado 20 € a lo tonto, pero con esta compra ya no voy a tener que comprar más en toda la semana. Sí, 20 € no, 28 €, wow. Es que he hecho una compra bastante grande, pero ya os digo que yo creo que en esta semana ya no gastaré más. He comprado lo que es bastante fruta y verdura, que en fruta y verdura me he gastado 5,10 €. He comprado papel higiénico, que el papel higiénico también es caro, 3,20 €, ya vamos sumando ahí 8 €. He comprado almendras, ostras, es que la almendra creo que están a 5 €, qué barbaridad, vamos, me da ganas de ir y devolverla. En el super ponía que valía 23, qué raro, no sé. Ah, no, sí, la almendra es 23, 2,30 €, un paquete de almendras, pero a ver, la almendra es cara, vale. La próxima vez pues iré a la calle donde venden los frutos secos, me compraré frutos secos al peso, porque es que sale más económico. He comprado aceite de oliva chica, y a ver, el aceite de oliva también es caro, un aceite de oliva de un litro, 5 €. Es que claro, he cogido cosas que son caras, pero el aceite de oliva me puede durar un mes, desde que lo compré, que solamente compré un aceite de oliva. Llevo 2 meses aquí en Rabat y es el único aceite que he comprado, o sea, que me dura bastante. He comprado yogures, 2 yogures, las velas perfumadas son 3 €, pero viene un montón de velas y eso seguramente me las lleva a Tetuán cuando porque no se van a acabar, vienen muchas. He comprado también pollo para la sopa, he comprado queso y he comprado boulangerie. ¿Qué compro yo la boulangerie? Ah, la boulangerie, esto, que es para hacer pizza, pero no la típica pizza redonda, y voy a probarla, hacerla de esta manera, rellenándola con carne picada, a lo mejor hago bechamel y le echo queso por encima, y está súper bueno. Y para romper el ayuno, la verdad que entra muy bien, y esto no lo he visto caro, y pone que está en promoción, pero ahora aquí en el ticket, 1,50 €, a ver, no está mal, porque el otro día compré 2 pizzas chicas aquí enfrente de mi casa, y me costó cada pizza 50 céntimos, una pizza así, chica, mini. Entonces, a ver, aquí tengo 5, 10, 15, aquí tengo un montón de pizza. Me sale mucho más rentable, pues hacerme yo 2 o 3, las que me vaya a comer ese día, cierro el paquetito y nada. Y tiene fecha hasta el 30 de junio. O sea, que sale rentable. Y también he comprado 5 litros de agua. Entonces, bueno, esta ha sido la compra, 28 €. Barato no es, pero bueno, es que me hacía falta. Ya, y una botellita de acuario por si acaso algún día me apetece. Y ya está, la fresa, los frutos rojos, las velas, estas son las que he comprado de jazmín. Y nada, me ha dado ahora por poner velas, por poner incienso, no sé. Ahora que estoy aquí sola me relaja un poco poner eso. Plátanos también llevo, el pollo aquí lo tengo. En fin, que llevo bastantes cosas. No me enrollo más, que tengo muchísimas cosas que hacer y el tiempo va que vuela. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente con más contenido y mejor. ¡Masalama!